Radio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes i benvinguts a Distàncies Curtes. El personatge convidat avui se'l coneix fàcilment pel seu caràcter de personalitat pública en l'àmbit de la sensibilització ambiental. Presideix una fundació amb més de 30 anys de trajectòria, però també com a líder de moviments socials, una tasca que va començar el 1980 presidint l'Associació de Veïns del seu barri i actualment presideix una coordinadora d'entitats cíviques a Tarragona. També, però, té una faceta literària, potser no tan coneguda, tant pels seus llibres de poesia com per haver creat una xarxa d'escriptors per la terra. En l'àmbit social va presidir l'associació Benys de Riuclar durant 20 anys, on es va fer notòria la seva capacitat reivindicativa, que es va traduir en les millores del barri, però també en la capacitat d'organitzar les festes. L'any 2002 ho va traslladar a l'Albada, va participar en la Constitució de la Federació d'Associacions de Veïns, que es va integrar a la FABIC, la Federació Veïnal de Catalunya, on va ser responsable de Medi Ambient durant vuit anys. Ara presideix la coordinadora d'entitats de Tarragona que aglutina vora un centenar d'organitzacions. El 1993 va fundar Mediterrània, Centre d'Iniciatives Ecològiques, que encara presideix. Els Premis Ones, que enguany arriben a la trentena edició, són el més rellevant de l'entitat. Més tard va constituir la Fundació Mare Terra, dedicada a la cooperació internacional, i en aquest àmbit va impulsar la Red Internacional d'Escriptores per la Tierra. Finalment, com dèiem, ha publicat llibres de poemes, entre d'altres. L'any passat va rebre el Premi Emili Castellar. Donem la benvinguda al granaíno Ángel Juárez Benvingut Ángel y gracias por compartir que este temps de conversa a radio Ciutat. Un placer siempre bueno. un placer y sobre todo con personas conocidas vuestra más se arrima más la amistad que, que el conocimiento no simple no. tenim eh, per davant temps per parlar de totes aquestes coses i davant d'aquesta diversitat per on començaríem doncs eh, jo tinc una proposta molt clara que és eh, per la teva salut, com estàs perquè precisament sigo volando el teu darrer llibre de, de fa molt poc eh, l'has escrit ben passat un càncer pues per això, sigo volando no? o sea, yo he estado en la muerte dos veces Y digo, la muerte tal cual, o sea que le avisaron a mi compañera, a mi mujer, a, eh, que tenía tres horas ya, cuatro solo, y que avisara a la familia y tal, a, a que se despidieran. Y como nueve días en coma, y bueno, muchas cosas. Después, una vez que no era mi hora, su, cuando empezaron a desconectarme, mis órganos no querían irse y empezaron a funcionar otra vez. Después, al cabo de un año, de aguantar tanto dolor y tanta. Quirófano, me dio un infarto, salí también del infarto. Y bueno, hace así es un periplo. Aquí estamos viendo y estamos y seguimos. Y de aquí, que ayer fue antes de ayer creo el día del cáncer, quiero recordar. Yo animo a todas las personas que nos estén escuchando que no le miren con miedo, no hablen de, con miedo de la palabra cáncer. Hay que hablar. Tengo, tengo un cáncer. Cáncer hay muchas formas de cáncer. Hay muchos que están estamos en estos momentos, un 80% que se salva y salen bien y después tienen vida normal. Por lo tanto, no tengáis miedo. Yo hice uno de mis poemas que me atreví y Sigo Volando, es precisamente al bicho, al cáncer. Yo le llamo el bicho. Al bicho hay que mirarlo de frente y decirle: aquí estoy yo. Venga, vamos a trabajar, vamos a luchar o nos llevamos bien. Y hay que hablarla sin a los vicios, porque después sales... no pasa nada. Y lo que tenga que pasar pasa también. ¿Cómo te ha cambiado, eso? ¿Qué experiencia ¿Una experiencia profunda? Mucho. Y yo entiendo ahora a muchas personas que han pasado con enfermedades de estas complicadas, que, que le han cambiado el carácter. A mí, la verdad es que no me ha cambiado mucho el carácter, pero sí me ha cambiado la comprensión de muchas cosas que antes me hacían perder el tiempo y el tiempo no se puede dejar perder para nadie y ya no por el cáncer sino por la edad que vamos teniendo muchos el tiempo es todo es el todo y que no entienda que el tiempo es limitado y una vez que lo has consumido ya no lo recuperas jamás y eso es lo que uno de los temas de la de la enseñanza que me ha dado el cáncer no podemos perder y querer más a la gente que quieres y decir más te quiero y utilizar más la compasión y amar más I canvia els altres el teu entorn familiar? Ha canviat també el teu entorn familiar, el teu entorn d'amistat? Clar. Clar. No solamente familiar, sinó d'amics. O sigui, sea, la gent canvia. Te ven de forma. Bueno, es una selección natural de la vida, ¿no? También saber realmente quién está por ti, quién son los amigos de verdad, de corazón y los que siempre estamos por, por, por otro tipo de conveniencias, ¿no? Y que no tienen por qué ser materiales, siempre. También puede ser conveniencia de, como le decíamos, del vampirismo, ¿no? De gente que tiene poca energía o que son muy flojos y necesitan gente con, con fuerza y con carácter para nutrirse ellos mismos. Y todo eso es una selección que vas dejando. i te vas quedando pues que, que lo mejor es creer <laughs> crees les persones efectivament és l'únic patrimoni que té valor no? davant de la vida sí, eh? uh, i tu n'has conegut moltíssimes sí. durant aquests dos anys sí. de trajectòria i militància sí. tant en, en els sentits que hem explicat uh, què remarcaries d'aquests tres aspectes que tots estan interrelacionats yo siempre le da muchísimo valor en toda mi vida además a las personas porque cuando logra hacer cosas maravillosas o cosas incluso impresionantes de, 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 de incluso de capacidad de movilización o de personas siempre son a través de las personas las personas cuando al final mm, mm, tú mm, te abres y dice, mira, yo soy así, ¿me aceptas o no me aceptas? Eh, yo, te, yo estoy contigo y te estoy aceptando, ¿no? tal como eres. Nadie es perfecto. Nadie todo el mundo tenemos nuestras menías y nuestras historias, pero son las personas la riqueza. Ayer me hice una entrevista a la, la ORB, un grupito de estudiantes, y yo le decía, mira, ¿sabes con qué me quedo yo? Con el ser humano, porque digo, aquí os falta un poquito de chispa a todos los jóvenes en este momento. Estamos luchando por el planeta, luchamos por nuestra vida. Tenéis que... Tenéis que hacer un acicate toda la vida la universidad hacia un germen de rebeldía y, y, y los que cambian los pueblos digo voy a una cosa lo importante que es hacer cosas para los demás y creer en las personas yo cuando estaba eh, entre la vida y la muerte y estaba ahí y que ya empezaba a tener la conciencia de que ya empezaba a recuperarme poquito a poco y tal eh, tenía la conciencia tan tranquila eso no todo el mundo le ocurre. O sea, yo no, yo no he dejado nada por hacer. Tal como me venían las historias, lo hacía. Si sí podía, ¿eh? Porque no todo el otro mundo no puede, pero casi podía. He hecho casi el, el 100% de todo lo que se me ha venido a la cabeza en temas de actividades, en temas de sentimientos, en temas de... en todos los aspectos. Y eso yo creo que es por lo que vale la pena... Seguir luchando y es la revolución que a todo el mundo le animo a que haga. Todo el mundo debe de hacer su propia revolución personal. Intentar ser coherente con uno mismo y después ya si quiere ayuda a los demás. Pero y ser coherente contigo mismo, ser solidario contigo mismo y después tienes las recompensas. Las recompensas de que no dejan nada afuera. por hacer, perquè no hi té temps. Es És que el tema no hi té temps. La te, la teva trajectòria acredita una gran eh, tasca com a activista en l'àmbit veïnal, també en l'àmbit de de protecció del medi ambient, buscant eh, l'origen de la paraula ecologia, va trobar que va ser un biòleg alemany al 1869, al segle XIX tu que tens una bona perspectiva, jo no sé si hem avançat gaire en aquesta conscienciació de, de l'ecologia. Tu parlaves de medi ambient en una època en la que això no estava massa, massa, massa de moda. Ara sembla que està en el centre, teòricament, en el centre de preocupació de les administracions, del buit, almenys, almenys de boquilla, no? A més, sí. A més, en paraules. Sí. Com has viscut aquest, aquest, aquest procés, de, aquesta, aquesta evolució? Mira, està la pregunta de, 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 de que sempre del millor. que todo el mundo hace, ¿no? ¿Hemos avanzado algo o no hemos avanzado nada? Sí, hemos avanzado. Porque yo lo, yo lo tenía como ejemplo, incluso con, con, con el maravilloso Fernando Valladares, que estamos, estaba aquí para estar y le presentamos el libro que es mediático, uno de los mejores ecólogos que hay ahora mismo en el país. Y sí que hemos avanzado. O sea, antes hablábamos, era costaba con, que la gente comprendiera que eran las tres R, lo de reciclaje, reciclar, reutilizar y tal. Ahora ya estamos en cinco R y, y, y estamos hablando de economía circular, estamos hablando de lo que hoy día es impensable hacer, incluso cualquier negocio. Y cualquier empresario que no tenga claro que tiene que ser sostenible, que utilizar la palabra sostenibilidad o utilizar la economía circular, ese negocio no le va a funcionar porque el futuro pasa por ahí. Pasa precisamente por ahí. Eso, el avance, es claro que se nota mucho el avance. Que se nota también el avance de las fuerzas negras, que yo les llamo esas manos que están ahí, que no se les ven las caras eh, y que tienen a los títeres, muchos títeres son políticos que no están gobernando. Pues también se mueven, ¿eh? saben moverse y saben intentar pues confundir, hacer una sobreinformación sobre muchos temas para que la gente no se lo tome eh, en serio. O sea, Alguien puede todavía pensar que lo del agua es, es, es pobre porque porque el planeta es así o es por el, por el cambio climático o es por la mano del hombre alguien todavía tiene dudas todavía de que se ha ido deforestando y que se ha ido a, subiendo para arriba todo lo que es la zona árida de, de, del norte de África y que ya bueno Almería ya la pasaba y ya va para arriba todo eso es ha caído ya por su peso y eso sí que hemos avanzado, pero es una guerra permanente, porque eso al final, cuando empiezas a hacer tranquilamente meditaciones, reflexiones sobre todo este mismo tema en global, al final acaba siendo una lucha de clases. Pero que la gente no lo dude. Es una pequeña lucha de clases o grande donde los que ganan más, los que los que más, los que tienen el poder del planeta, son los que le interesan que funcione, que sigan funcionando según qué temas eh, contaminantes o, o, por ejemplo, lo del litio, lo del otro, lo de los coches eléctricos. ¿Alguien se cree que el coche eléctrico es ecológico? ...pues ahora se está demostrando que no... ...que contamina más que el de gasoil... ...casi casi... ¿Por qué? cómo están las baterías... ...cómo hacen las baterías... ...quién recicla las baterías... ...etcétera, etcétera... ...o sea, nadie te habla con la transparencia... Y, eh, que, que, ...que nos merecemos la ciudadanía... ...hemos avanzado... ...sí, desde aquí yo lanzo un mensaje a todos... Los ...que me hacen esto... ...por favor, eh, elementos de reflexión... ...no todo lo que sale en los medios de comunicación es verdad... elementos, porque hay algunos que están haciendo ahora hasta premios. Ayer ya vi que en televisión, en, la, en las cadenas más grandes, y sin embargo adentro están una dos, tres de las empresas más contaminantes del planeta. Eso es. Eso la, la gente lo tiene que saber. Ángel, eh, l'any passat et van donar un premi, Nadie es profeta en su tierra, i potser per això t'han donat el premi a fora. El premi Emilio Castelares a la defensa de les llibertats i el progrés. Es un el fruit de todo show ¿Quién concede ese premio? ¿Y cómo van al proceso? ¿Y qué va a sentir el rebro? Emilio Castelar fue un presidente de la República y, bueno, muy conocido. Y cuando la República. Entonces, estos premios se dan a personas o entidades que están luchando pues, por las libertades de los pueblos. Y, y, y una lucha incesante, además, con, pues, con todas las líneas que siempre hablamos, los de siempre, el tema de la feminización de la sociedad, pues, el tema de la solidaridad, los valores, los valores estos que no queremos que se pierdan en la sociedad. no Entonces, bueno, el jurado, pues, decidieron, precisamente salió la propuesta de una persona muy conocida, una gran periodista nacional, de que este premio se. Bueno, tenía que recaer este año en Ángel Juárez. El 11 de abril lo recojo en Sevilla, pero sí fue el año pasado cuando dieron ya la lectura de los premios. O sea que yo estoy, pues imaginaros, emocionado porque no es un tema concreto de ecología, ni es un, ni es un proyecto concreto, es pero toda una lucha de toda una vida entera luchando por las libertades. Bueno, és que la trajectòria, com hem vist, és molt transversal i diversa. El moviment de fa 44 anys al barri de Riu on va començar tot, no? ha acabat ara aglutinant les entitats de Tarragona vora, vora Què no? que és la coordinadora d'entitats. Vamos a ver. No me quiero ver comprometido. ¿eh? No, porque es la filosofia que la, la las cosas surgen por algo. No surge, la coordinadora no surge por gusto. La coordinadora surge cuando llevamos un montón de años activistas vecinales y nunca llegamos a conseguir casi nada de importante. ¿Por qué? Porque gran parte de ellas se convierten en correa de transmisión, están mediatizadas por un partido, por otro, por otro. Pero es que es así. Y hace años que venimos desde después de la muerte de Franco, cogieron miedo muchos que se supone que son la izquierda oficial no la quiero dar de, de verdad y, y, y después la otra y la derecha y la nacionalista y los dementistas todo intenta coger su trocito de pastel en la sociedad para pensando en elecciones siempre y pensando en el poder no 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 en la transformación de la sociedad en sí entonces por un caso ca casual que además fue por la zona de Reus unos robos muy importantes a los países y tal, y nadie podía ocuparse de eso surgió la chispa y, y digo bueno pues esto no puede ser no puede ser que si hay hay zonas donde no hay asociación de vecinos o no hay organizados de vecinos... no hay nadie en que pueda responder ni protestar ni reivindicar entonces yo, ah, vamos a mano bueno, eso fue un invento mío digo vamos a abrir el abanico que no sea solo vecinal sea social y si hay un yard de jubilá, que entre también. Y si hay un campo de deporte, una escuela de, de, de fútbol, de, de, de barrio, que no hay un barrio que no tenga uno. O sea, que entre también los empresarios también. Todo lo que tenga algo que ver y que esté más o menos que tenga un estatuto y tal, pues puede abrirse en la coordinadora. Con una sola excepción, yo fue una recomendación que está puesto en el estatuto, ¿eh? de que si tienen tinte de racistas o de homofóbicos, no. O sea, no podrán formar parte de la coordinadora. Somos ya casi más de 100 y llegamos a 140. Hicimos limpieza hace un año y medio porque había muchos que decían, yo tengo una asociación, pero no, bueno, a ver quién son, venga, estatuto, hasta y tal. Y después eran tres, que por temas políticos le interesaba ser una entidad, que eso se lleva mucho también. Y ahora observaremos pues, casi otra vez rondando los 100, pero muy potente. Hasta, por ejemplo, el Nasti, nuestro Nasty está adentro. Igual que hay también un grupo de empresarios de Tarragona adentro. Y hay, pues, en más de 18 asociaciones de vecinos. Todas las federaciones juntas que hay ahí no llegan ni a la mitad. de la asociación de vecinos que hay en la coordinadora. Tu has participat i has estat part de l'impuls de, de del moviment veïnal, per utilitzar mm. un terme general, sí. que es va produir a finals dels 60, a mm. l'any 70, que tenien diferents objectius. Un és lluitar contra la dictadura del Franco, que va acabar, mm. per sort, amb la, amb la seva mort natural. Natural, en cima. Cosa, que no, cosa que no poden dir d'altres. És veritat. Eh, i, I també va ser una eina molt important a la, al moment de la recuperació dels ajuntaments democràtics per posar damunt de la taula reivindicacions sobre qüestions que s'havien de fer a, a, a la pell de les ciutats, no? Infraestructures, serveis... Eh, ara, quins, quins són els reptes, els objectius estratègics d'aquest moviment veïnal o d'aquest moviment social que tu ara descrivies, no? Ha no? no ha han, ha han canviat? Y hay un componente ideológico y un componente práctico? Totalmente, totalmente. Y además, eh, vamos, yo estoy muy preocupado, muy preocupado de lo que está ocurriendo últimamente. Es raro ver una asociación de vecinos, y yo le pregunto, a lo mejor directamente, ¿tú sabes para qué sirve una asociación de vecinos? Que tú estás en la junta y estás llevándolo. ¿Para qué sirve una asociación de vecinos? No, ya sé que Franco no y todo eso ya ha pasado, sé que muchos barrios tienen todo los equipa, equipamiento, casi, están todos casi equipados y tal. Pues sirve para transformar la sociedad, para darle bienestar a nuestros vecinos. Porque si no existe y no tiene un centro de tercera edad, habrá que crearlo. O centro de día, o darle más cultura, o, o integrar a todos los nuevos, los no catalán que están viviendo con nosotros. Hay que integrarlos. Si tienen que sentir catalanes, no crear guetos. Hay un trabajo tan inmenso, nadie está por eso. Casi nadie, muy poquitas personas están concienciadas, solo tiene interés en el carnaval o le interesan las fiestas. Eso no es una acción de vecinos, que lo hace más a más la vocería de cultura, perfecto. Pero pues, tú no puedes, o para justificar las facturas, que hay muchas personas que hacen los mismos temas, que son dos nada más en toda la semana para poder tener la subvención de un lado. O sea, vamos a ver, esto no es lo que había antes. A mí me preocupa muchísimo y le interesa muchísimo más a los que están gobernando y, 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 y en fin no me tiré mucho de la lengua a los que están gobernando no les interesa que esté organizada la sociedad, para nada lo que quieren es que esté desactivada completamente para ellos tener el campo abierto completamente y no tener ningún tipo de reivindicaciones ni contestación de la sociedad, pero vamos muy mal, esta es la ciudad de los proyectos, siempre estamos en las mismas, no se termina, nadie cumple Nadie, ni ningún color de gobierno está cumpliendo. Y yo llevo 40 años. Nadie ha cumplido los grandes proyectos de esta ciudad. Y vuelven a venderlo a la siguiente campaña. Y vuelven otra vez y a lo mismo. Y otra vez hacen pequeños retoques, hacen pequeños matices. Y otra vez a lo mismo. Sin hacer todo para parabón. ¿Qué está fallando? ¿La educación? ¿La concienciación? La sociedad. Y al final, es decir, cuando señalamos a los políticos para incumplimiento de sus programas electorales. Ya, uh, ciudadanos y ciudadanas que voten, que voten. Si, por poner un ejemplo, tenemos unos compromisos que se que, que nos reunimos con todos los partidos, los que han salido los que no, y, y tenemos como más de 100 puntos la coordinadora, con 13 meses trabajando un montón de entidades para darle un programa a los políticos que hay ahora mismo gobernando. Y con unos compromisos... Tal cual, yo estaba reunido también con el, a, a actuar actual alcalde, igual que estaba reunido con los de Junco con los otros, los otros, y aceptaba el Consejo Ciudadano Han aceptado el noventa y tantos por ciento de todo el programa nuestro, de la coordinadora, le han aceptado todos los partidos, menos PP y vos, que no. Pero todos, en general. Si no puede y no puede gobernar, por lo menos en los plenos, para eso están, reivindicaron ¿no? Los puntos que tú has quedado con más de 100 entidades, miles de personas de compromiso. Eso a mí me preocupa mucho. Y otra vez estamos entrando en un parón y yo ya me sé, los parones estos son parones para que la gente se aburra al final y diga, a ver, paso, no vale la pena. Pues I no, 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 vale la pena. Y eh? a una máxima catalana que habla de, mientras ya Jim Rooks... sí. hi haurà gent que anirà a cavall. No? Abans tu parlaves de la necessitat, referit a la gent jove, de tenir una actitud més crítica. No? Clar, jo no sé on s'aprèn a tenir aquesta actitud crítica. A casa, amb la família, el teu entorn familiar, a l'escola... Es un... Jo no sé si tot el sistema eh, no està afavorint justament el que predomini l'esperit crític, en ¿sabes? la direcció que cadascú vulgui, òbviament. No? Hi poca confiança en un mismo, porque al final, Quien no nos gobiernan, los votamos los mismos. O sea, ¿por qué no votamos en conciencia? O sea, tan tanto cuesta coger un programa y decir, a ver, el programa que, que yo he votado, esto sí, esto no se ha cumplido, no se ha cumplido, no se ha cumplido, cambiar el voto. Pero que, que, que estamos con una sociedad que no reflexiona y vota por inercia. O sea, de verdad, hay que crear conciencia y todo el mundo tiene algo que ver, los familiares, el ambiente, el gobierno, pero es que yo me acuerdo hace 35 años que nosotros reivindicábamos al ayuntamiento que enviaran dinamizadores sociales y asistentes, en aquellos tiempos le llamábamos asistentes sociales, los trabajadores sociales, para poder darle... Cancilla al barrio y generar entidades. Cuando no hay entidades, se pueden crear, pero tienes que ir al barrio. Hay muchos técnicos que están ahí parados. Pues envíalos eh, que, que hagan sus reuniones en el local de la asociación de vecinos o otro, me da igual, en la plaza con sillas. Y entonces vas creando. Tú puedes creer que no ha habido manera de, de, de que se integren ningún marroquí. Escolta, no que me... se integren los gitanos en las actividades de los barrios. Y pasan años y años y años. Yo no sé qué pensar alto más. però escoltant-te amb la contundència i amb la vehemència, la pregunta que ens podem fer algunes és per què no t'has dedicat a la política amb, amb un partit, o has creat un partit, no? Perquè seria una manera de predicar amb l'exemple, no?, de posar en evidència... Sí, d'acord. De hecho, he rechazado durante los últimos 15 años candidaturas. Y algunas me lo ponían todo para encabezarla yo. Todo, ¿eh? Económico, personas, técnicos, y yo decidí no ser fiel Y ser coherente conmigo mismo y con mi con mis proyectos de vida, que es la fundación, hacer actividades, proyectos sociales. Pero te puedo asegurar que gente muy importante de esta ciudad me la han propuesto no una, y cinco veces ya. De que están ya agotados, de que no hay manera de que esto funcione por nadie y que eh, una abierta, además más. Que no tiene por qué ser una ideología de izquierda o de derecha, no, no, abierta. De hecho, creamos un movimiento que se llama Uníxper Tarragona. ¿Por qué nos unimos? Porque eh, nuestro objetivo era Tarragona. Punto. Tarragona. Si hay un empresario que hace, quiere potenciar hacer cosas, bienvenido. Si hay una sucesión de, de, del barrio que sigue, venga, bienvenido. Vamos a empezar a trabajar. Pero en serio, en serio. No se puede trabajar con estos sueldazos y con un montón de historias que tenemos. Es imposible. Pero se puede, ¿eh? Os puedo asegurar que se puede. Y se puede. Y algún día ya veremos, a ver si. Hay, porque yo, hasta el último momento, yo tenía gran parte de las entidades que querían una candidatura. Y lo voy a decir por primera vez. Y lo paré yo. Aunque no se lo quieren algunos que me estén escuchando. La paré yo por no crear más divisiones en esta ciudad. Y porque. Si se pactó un programa que habíamos hecho de la coordinadora, ya hay bastante, ¿no? Si lo cumplen, ¿no? Si son serios y lo cumplen. Y con eso ya está. Y nosotros ahí, cada. Le, le hemos ofrecido la mano a todos. O sea, el, el gran... El, hay muchos detalle que tendré que hacer un libro de los que han faltado a su palabra y de los que en mesa y firmados, es decir, no firmado porque no son tontos del todo, pero bueno, eh, no firman. Pero hay compromisos porque después de cuatro años y medio no tenemos medidores de, 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 de por ejemplo, desde de aire. Cuando destinaron casi 300.000 euros para medidores. Han pasado cuatro años y ya no gobierna tampoco. No hay ni medidores. Ni hay estudio epidemiológico. Los Camiones siguen pasando con materias peligrosas, los trenes siguen pasando, vías sigue estando ahí y siguen pasando por el balcón del Mediterráneo los trenes cargados de materias peligrosas. Han pasado años, ¿no? Y llega otro, de golpe se pone un, 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 un disfraz de ecologista y de progresista, cuando en la vida han salido ni a una manifestación ni a nada, y la gente encima se lo cree y le vota. Y ahí está, otra vez, todo parado, todo igual, no tenemos medidores, no tenemos nada, y seguimos en el punto cero. Jo espero que ens estiguin escoltant, com, si més no, els membres de l'actual Consistori de Tarragona. I prenguin nota. Àxel, uh, hi ha una cosa que uh, jo crec que la coordinadora té una certa rellevància. Uh, la immigració aquí a Tarragona, malgrat tota la que hi ha, i la diversitat específica, mai hi ha hagut cap conflicte D'alguna manera, la coordinadora aglutina integra tots aquestos moviments, està representats totes les comunitats. Pues sí, y además están, tienen las puertas abiertas. La, hay muchas entidades, algunas entidades que están formando parte de la comunidad, donde incluso algunas tienen hasta más de 70 menas. Las menas de Tarragona, hay una de las entidades nuestras que las están llevando. Y estamos intentando pedir a las administraciones que no esté un cable, que nosotros nos mojamos, que estamos ahí y en mano de obra barata porque nadie cobra. Y queremos, por favor, intentar esa integración, que a no se le ocurre pensar que el futuro está en el mesticismo. Si sí, sí, la población futura es, 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 seremos mestizos, porque esto es una confluencia de culturas. Pero no puede tener que vaya a un barrio y haya el gueto de los marroquíes, el gueto de los gitanos, el gueto de... esto no puede ser. O somos todos catalanes, no somos catalanes. Hubo un, a, algo que, que no, no lo hizo mal del todo el, 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 el viejito. O sea, cuando inventó lo de Sobs Catalán, ¿no? Y los no catalán, esto ya no se está haciendo. ¿eh? El que passa que jo crec que la, la reflexió per mi eh, ha d'anar sí. una mica més amunt. Ja no és un tema de qui és català o deixa de català. De situar, sí, no, no, que, per, -se. que, per mi, que per mi és un debat estèril i absolutament sí, totalment. instrumentalitzat. A mi em preocupa molt més la proliferació de, de les forces de, de dreta o d'extrema dreta no? amb discursos xenòfobs i, i, i diguem-ne que van en, 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 línia contrària en direcció absolutament contrària i quan et trobes eh, fa pocs dies teníem l'oportunitat de parlar amb Alejandro Fernández del Partit Popular i també i també li plantejàvem aquesta mateixa qüestió no? és a dir, què fem A que está pasando que está cuestionando derechos que semblaba que los habíamos conseguido y que el y que los habíamos asegurado. es no? lo mismo lo mismo que os he, he comentado antes si aquí en un ayuntamiento democrático y que simplemente digo que sea progresista ya ni izquierda derecha progresista si hay zonas oscuras en la ciudad hay que dinamizarlas y cuando estás dinamizando una zona estás creando conciencia y cuando tú creas conciencia, no sale ni un voto para vos ni para este tipo de partidos. Pero no hay conciencia. Es que le interesa que no haya mucha conciencia. Y cuando viene alguien con un populismo de esta manera, diciendo que no va a haber Ocupa y que las mafias de Ocupa se, se van a acabar y que se van a acabar de que no tengas que hacer cinco horas esperando en urgencias para que te vea el médico y que eso es la culpa, lo tienen los marroquíes porque está todo lleno, los hospitales llenos de marroquíes, eso es mentira. Eso es mentira, pero es que aunque fuera verdad, ¿y qué? Es que no somos solidarios, no somos humanos, porque pues se amplíe ni va. Claro, pero tú sigues creando conciencia. Y que muchos de los que van a estar ahí delante defendiendo los valores democráticos van a ser esos que le llaman los extranjeros. No se equivoque. Porque hay muchas empresas ahora que no tienen ni no están pidiendo, no tienen personal para trabajar. No tienen. Y, y sin embargo tenemos un ejército sin papeles por ahí dando vueltas que son los que están, bueno, son los que al final acaban siendo para poder comer y vivir cosas que no nos gusta a nadie. Un aspecte molt rellevant de Mediterrània és precisament posar en valor el que fa molta gent a través dels Premis ONES, és a dir, reconèixer, i precisament perquè són Premis sense remuneració, tenen encara potser més valor. Clar. I potser aquí a Tarragona no se n'és prou conscient de la repercussió que té no? aquests sí. premis. Bueno. Arriben a la 30 edició. Uh, tu que els has viscut tots i tota l'evolució, com, com veus aquest aspecte que seria uh, després de la reivindicació posar en valor els resultats? És de les poques activitats culturals i socials Que ha, se ha mantenido durante tantos años, ahí, gobierne quien gobierne, y donde tiene una repercusión fuera de Tarragona impresionante. Yo mismo me sorprendo y soy el presidente. Muchas veces, cuando hablo con México, hablo con Nicaragua, hablo con en fin, con una serie de países, el valor que se le llega a dar a un premio ONAS. ¿Por qué no se apoya? Pues bueno, yo no quiero ser muy claro, pero que alguien haga una deducción porque no interesa apoyar una actividad como esto. Aquí tenemos, por ejemplo, el amigo Arias que vive por Reus y tal, y saben el apoyo que tiene, pues eh, por ejemplo los premios Gresol y algún tipo de cosas. Pues yo generalizado y ahí no hay ideología ni cosas. Todo, toda la ciudad apoya de alguna forma. ¿Por qué? ¿Por qué no se apoya aquí las cosas que están funcionando de muchos años y que son sociales? Y que la única marca es Tarragona, nadie más. Que, que hay uno que vino inmigrante y que en su momento me llamaban charlego y tal. Pero chicos, la vida, la vida, a veces la vida es así. Pero vamos, si quieren me aparto yo, pero que lo hagan como una actividad... Es la primera vez que se la va a hacer un premio este año y ya adelante uno de los premiados. No quiero romperlo porque de aquí un mes se presentarán todos. Son como siempre muy bonitos. Pero a las joyas castelleras de Tarragona, a las cuatro. Este, este, este año va a ser, van a estar premiados a Curnonas, etc. No paramos de hacer publicidad y hacer marketing de nuestra ciudad, de la Tarraco, Pero no se ve recompensado. Lo que pasa es que, que a costa, costa de, de entender qué está pasando. que quan l'Ajuntament de Tarragona o podien fer extensiu a altres ajuntaments del Camp de Tarragona, on hi ha o hi ha hagut un ampli espectre de partits polítics, de tota mena, d'extrema esquerra, d'esquerra, de centre, de dreta, no hagin eh, comprat o no hagin entès aquest discurs que estàs fent tu, no? Lo que, que, no, no, que l'entenguin, altra cosa és que l'apliquin. Què és el que està fallant els aparells dels partits... Sí, és eh... Muy, muy simple, perquè no l'organitzen lo ells. Es tan simple como eso. Es un tema a veces de banalidades, ¿eh? A veces la vida se compone en egos, banalidades, eh, este tipo de, 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 infra, de, bueno, de valores que son antivalores, ¿no? A veces las cosas te apoyan. Mira, os voy a decir una cosa que no lo había dicho y lo voy a decir. Todavía no hemos cobrado la ayuda, la pequeña ayuda del Ayuntamiento de Tarragona, de los premios del año pasado. Y está esperando a la gente cobrar, ¿eh? Algunos. ...y hemos tenido que vaciar... ...y, y parte del equipo de Mitrania... ...pues mmm, sacrificarse... ...para poder pagar algunos que eran... ...vamos que había que pagarlos como fuera ¿no?... ...pero usted nos ha cobrado... ...eso fue la última herencia que nos dejó el anterior gobierno... ...pero bueno pues el gobierno de ahora tendrá que hacer... ...asumir las cosas que, uno, que dejaron pendientes los otros ¿no?... ...etcétera... ...es muy, es muy complicado trabajar así ¿eh?... Se ...lo puedo asegurar ¿eh? ...o sea pues yo no soy empresario... Yo soy un activista toda mi vida, pero que tenga que echar mano y a mí me llamen diciendo, oye, que aquello, que, oye, que lo debéis, ¿eh? o que... Pues yo no estoy acostumbrado ni debo estar en ese papel. Ahí debe estar el ayuntamiento, debe estar la diputación, debe estar todas las administraciones de una ciudad potenciándolo, pero al máximo. Después de 30 años, cuando la repercusión nuestra mediática de redes sociales llega a millones de personas los premios. Vamos, si yo fuera aquí un, un político de aquí, vamos, yo me ponía directamente, pero ahí medio ahí, para que me salen todas las fotos y tal, porque al final quien ganan son ellos. Bueno, pero a, a, les fotos sí que venen, sí, venen eh? i a primera fila, i abans quan es feia fa molts anys sí, sopar al Fordí i la Reina, fins i tot la ministra Isabel Tocino, vull dir, tot el món dels consellers, vull dir, això era una desfilada... 40, 40, cargos políticos tenemos el último año, 40 o 50, sí, sí. Y nosotros seguimos abriendo las puertas, faltaría más. Es un tema que tiene que ser lo más popular. Y lo más bonito de estos premios que vienen muchas entidades sociales, gente que en la vida no han invitado a nada, porque allí se hacen, se siguen haciendo. Nosotros una de las cosas que pedimos la coordinadora es cambiar los protocolos, por ejemplo. Y nadie cambia los protocolos todavía. Se si siguen todavía invitando, pues a gente, pues otro que, que yo no vaya no haya visto todavía una tu, por ejemplo, de, de, de la última generación que hay en la ciudad de Tarragona con una coordinadora de cien entidades. Eso, eso, eso lo podéis creer. Cuando estamos pactando con, con la EQT y con un montón de historias, pues, eh, pues no, no una paz, sino un conocimiento de, de quién vive en Tarragona y quién no, que nadie lo hace tampoco. Pues este tipo de cosas están fallando. Al final hi ha, hi ha un debat en tota la conversa que estem tenint sobre la condició humana. En la documentació que va recollir el, el Tomàs, eh, i aquí puc recuperar una cita de Gil Stern, que diu que l'home és un ésser complex que fa que els deserts floreixin sí. i Y el se Sasekin, ¿no? Son, son, son capaces de nada, de una extrema a la otra. Es el ser humano, es así, de complejo, es verdad. O si sea, estamos ahora con lo del agua, llevamos 10 años pidiendo que nos pasen, por favor, un proyecto de estar y de agua para la ciudad de Tarragona. Y no hay manera humana. O sea, lo tenemos en los talleres y lo estamos haciendo con convenios privados, de empresas privadas. Pero el, el ayuntamiento como tal... Es que és es una obligació i la pròpia diputació nosotros pedim el año pasado la, la dimissió de la Nora. Per com es trenca aquesta roda, perquè potser hauries, no igual, però per trencar aquesta roda malèfica potser t'hauries de replantejar el teu pas o de la teva o de la gent de la teva sí. de la teva òrbita i fer un pas endavant i entrar entrar en política, no? Perquè, pues, sí. perquè al final de, el continuar votant és una roda, una, una roda raó? No? raó, al final Al final es que te, 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 como todo en la vida te, te convierten al final en algo, en algo que tú no quieres. Porque si la única solución es tocar gobierno, pues a, a, a habrá que plantear tocar gobierno en el futuro. No lo sé, porque es que si al final todos los compromisos confían en la gente, se comprometen que lo van a hacer y al final no lo hacen, ¿qué está fallando? algo está fallando, ¿no? Para fracasar esto y, si, y bueno y campaña obligada en tema de crear conciencia, es que la conciencia es todo. En tema de ecología, de solidaridad, de valores, todo. Si no hay conciencia, tenemos una ciudad sin conciencia. Esa es la y, y, y habrá que plantearse así cosas. Mira mañana y adelanto tenemos una reunión de toda la junta directiva precisamente para valorar, valorar muchas cosas que a la gente ni se lo piensa. y mañana nos vamos a reunir toda la Junta. Y toda la Junta somos bastantes, ¿eh? Y a ver qué está ocurriendo. Porque eso no se nos está haciendo caso. Un altre aspecte molt rellevant i, i entro perquè el temps ens va menjant encara que no sí. vulguem és la Red Internacional d'Escriptores sí. per la Tierra, que és una projecció, sobretot a Llatinoamèrica, mm -hmm. i que d'alguna manera és una projecció de Tarragona i la implicació de personalitats de molts països. Com va sortir la idea i com es viu actualment? Aquí tu viste el otro día haciendo una entrevista a uno que yo lo respeto mucho, a Miguel Nadal, y hasta que no vino y me acompañó a Marruecos, por poner un ejemplo, Él era presidente de la Comisión de Defensa en aquel tiempo. Era un pacto que tenía CIO con. Creo que era del PP, no sé. Pero él tenía un cargo fuerte también, igual que Llené, que estuvo en la mesa. Y, y hasta que no le llevé yo a El Salvador para hermanar las dos Santa teclas, la ciudad allí, no se dio cuenta del movimiento tan fuerte que estábamos llevando desde Tarragona. Dije, pero ¿tú esto lo lleváis vosotros. Y yo, sí. Pero es que habéis preguntado alguna vez. O ha interesado alguna vez lo que estamos. Pues esto es una realidad. No vamos a ir detrás vuestro, siempre ahí detrás, perdiendo el tiempo. Seguimos trabajando fuera de la frontera de Tarragona, pero Tarragona siempre ahí. La red de escritores somos mil personas ahora mismo, entre escritores, poetas, comunicadores, muchos periodistas ahí, eh, etcétera Por la tierra. Y en estos momentos estamos trabajando muy fuerte porque tenemos Mesoamérica muy complicado. Tenemos Ecuador muy complicado, tenemos Argentina muy complicada, tenemos un gran problema en Nicaragua que si tenemos ahora un dictador sanguinario de, verse, de ser revolucionario, ...es imaginaos, Daniel Ortega y su mujer, La Chayo, están haciendo estragos, están matando a familias enteras, acaban de entrar en los últimos meses medio millón de refugiados a Costa Rica, estamos en contacto casi a diario con ellos, intentando pues, hablar con, con, la, con, lo, con la UNESCO y con el PNU que le llaman allí, para ver por lo menos que tengan la comida o garantizada algún sitio donde meterlos porque se juegan la vida, si vuelven a Nicaragua los matan, y eso está ocurriendo y está ocurriendo pues también en Afganistán, que estamos trabajando un poquito con ellos, hay una red de colegios clandestinos ahora mismo para las niñas en Afganistán estamos hablando con el colectivo de mujeres afganesas que hay aquí en España y en Tarragona y, y, y algunas le dimos un premio hace tres años cuatro años a la NADIA por ejemplo o sea que estamos muy en entretenidos como redescriptores por la Tierra. Fa falta, potser, viatjar? És a dir, aquesta, sí. aquesta xarxa d'escriptors per la Terra no és un exemple de que cal obrir el focus i que això no només et fa comprendre i, i empatitzar amb la gent de, que està passant pitjor que tu, sinó també et fa veure de manera diferent aquests problemes irresolubles que tens tu com a ciutat, perquè, si no, al final, estem actuant en un món molt, tanqui, molt, molt petit, molt tancat, amb una única rajola, i, i el món és un mosaic Diabre. injust però cal viatjar més, no només llegir, sinó viatjar. Hay que viajar, hay que viajar y conocer otras culturas para ampliar Y tener un, así posición pues, de amplitud y ver la humanidad como es y ver el planeta tal como es. No solamente si aquí lo, vemos solamente mi, mi localista, ese es un gran problema que tiene mucha gente de aquí ahora, que van de defensores del mundo, pero, pero no salen de aquí, no salen de la esquina. A veces a mí me ha ayudado mucho en años donde tenía mucha actividad aquí en Tarragona, el salir cada mes. Con un proyecto social fuera a muchos países. Hemos trabajado en 15, 15 18 países. Y cuando venía, venía con una amplitud de miras que me reía de los chascarrillos de la ciudad. O sea, pero eso es bueno. Yo le recomiendo que la gente. Y ahora con la pandemia, de esas cosas positivas que hay, el tema de la tecnología es impresionante. No tienes que estar cogiendo aviones. Cada dos por tres, vamos, yo casi cada día hablo con un país. Ahora, por ejemplo, las elecciones del Salvador. Pues el que, el que se presentaba a la oposición, que es el secretario general del FMLN, pues bueno, hoy estaba haciendo las declaraciones, que no han sacado ni han perdido hasta el, los dos diputados que tenían, con el que hay ahora, con el Bukele. Bueno, pues estamos en contacto con todo esto, pero todavía, pues bueno, por las tecnologías. la tele, la rodonador, la internet i tenem un contacte molt molt cercano, molt directo. Bueno, a nivell personal i ja per anar tancant tot aquest panorama, ens hem començat en un àmbit molt personal. La poesia és un refugi per a tota aquesta activitat. Elemental. i complexitat? elemental. Mira, la setmana passada me en otra vez, ...para terminar de cerrar esa fístula que, que es muy rebelde la tía y no se cierra... ...porque no tiene río sanguíneo, porque la quemaron con la radio... ...pero mira, hemos probado una nueva historia que es el argón... ...el gas argón sirve para pues, ¿no? cauterizar y cerrar algunas cosas... ...y eso me lo hicieron la semana pasada y le he hecho un poema al argón... O sea, lo que quiero decirte es que ese es mi refugio. Cuando estoy así un poquito y ya estoy con una zozobra e inquietud y, 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 y tengo amigos que están cayendo en la depresión porque la sociedad está fatal y todo está mal. Bueno, no, 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 hay muchas cosas buenas, positivas. Tenemos que tener esa capacidad de darle la vuelta poco a poco y buscar nuestros propios recursos personales. Y yo desde aquí animo a la gente, que, que es raro la gente que no tenga su diario personal, pero es muy íntimo. No Enseña a nadie, ni a, ni a la pareja. Bueno, oño, vale la pena que haga un poco, pegue un saltito y siga escribiendo, haciendo poesía, porque a mí a mí me ha ido muy bien el abrir el alma, el corazón, sin miedo a nada y sin miedo a lo que digan. Y, y, y me va muy bien como terapia. ¿Y estás trabajando en alguna otra publicación? ¿O sí. alguna otra libra? Sí, en tres. O sí, sí. también poesía. Poesía, ¿no? Y otro es también de, de una recopilación de temas donde, a ver, yo mmm, tengo algunos blogs a nivel nacional también y cada 15 días escribo artículos en medios de comunicación nacionales. Y bueno, estoy haciendo una recopilación también de esto, es que tengo, es que, que se, se me acumula la faena, porque yo me gustaría también hacer otra recopilación para los permisos y poder poderlos donar como sellos de los 30 años de premios, porque han pasado tanta gente interesante. Pues, por, por esta ciudad y es bueno que, que poder tener dar poder dar este regalo no eso hay que hacerlo también hay que elaborar y hay que elaborar hacer las exposiciones es que todo se tiene que hacer bueno de, desde 2009 pellizcos del alma remolinos de vida tejiendo lunas aromas un paseo por mi vida y sigo volando que es como han comenzado muy gracias Ángel y fuerza y andaban y que el viaje sigue largo. Ojalá. Yo creo en eso, ¿eh? Hay que tener fuerza para creer que puedes. Gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Distancias cortas. José María Arias y tu Carot